Mi primo Juan me acaba de decir que su patrocinador va a enviar varios formularios I-134A. A ver si uno de esos lo aprueban. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Tú crees que Juan sí puede enviar varios formularios? Primero, debes tener en cuenta que el patrocinador es quien debe presentar el formulario I-134A. Pero voy a explicártelo como si tú fueras el beneficiario. Digamos que tu amigo José es tu patrocinador y tú quieres que José envíe no solamente un formulario I-134A con tus datos, sino que quieres que envíe 2, 3 y hasta más formularios en tu nombre. En este caso, puesto que tu patrocinador estaría enviando el mismo formulario, pero duplicado, tu proceso se vería afectado y lo más seguro es que te nieguen el parol humanitario. Esto lo podemos corroborar en el sitio web de USCIS. Veamos, aquí dice que las posibles personas de apoyo o patrocinadores no deben presentar un formulario I-134A duplicado para el mismo beneficiario. No aceptarán un duplicado del formulario I-134A mientras el formulario presentado previamente entre el mismo patrocinador y el beneficiario permanezca pendiente o todavía esté en espera. Pero además, fíjate lo que dice aquí. Si USCIS no confirma un formulario I-134A y una persona de apoyo o patrocinador cree que cumple con los requisitos para ser patrocinador bajo este proceso, dicha persona puede presentar un nuevo formulario I-134A y enviar información adicional como evidencia. O sea que si tu formulario con José no fue confirmado, José podría enviar un nuevo formulario otra vez o bien puedes tener un patrocinador nuevo y distinto. Por ejemplo, te podría patrocinar tu amiga, no sé, Josefina, e iniciar el proceso otra vez desde cero. Yo estoy grabando todo lo que dices para enviárselo a Juan. Entonces, ¿un beneficiario puede tener varios patrocinadores en su formulario I-134A? Sí, puedes tener más de un patrocinador si tu situación financiera ha cambiado o si has encontrado un nuevo patrocinador que esté dispuesto a apoyar tu solicitud de inmigración. Sin embargo, dado que tener varios patrocinadores no garantiza necesariamente la aprobación de la solicitud, es importante asegurarse de que el nuevo patrocinador cumple todos los requisitos de elegibilidad y proporciona toda la documentación necesaria para respaldar su capacidad financiera. Asimismo, es importante que uno de los patrocinadores presente una única forma de I-134A, en la que incluya a los patrocinadores adicionales y adjunte una declaración en la que explique su intención de compartir la responsabilidad de apoyar al beneficiario. USCIS evaluará la capacidad colectiva de estos patrocinadores para sostener al beneficiario. En otras palabras, aunque puedas tener múltiples patrocinadores, estos deben enviar un solo formulario I-134A para un mismo beneficiario, en lugar de presentar un formulario cada uno por separado. Listo, ya grabé todo. Le voy a decir a Juan entonces que no invente, no vaya a ser que me nieguen el parol. Otra cosa, he visto que la gente anda hablando de una app para hacerle seguimiento al parol humanitario. ¿Sabes cuál es? Por supuesto, es Lawfully Case Tracker. Solo debes descargarla en tu móvil, registrarte, añadir tu caso y empezar a hacer el seguimiento. Es súper sencillo. La puedes descargar desde App Store o Google Play. Además, es súper fácil de usar y muy segura. Por eso, muchas personas la han estado recomendando. Ah, pues si muchas personas ya la usan y andan hablando de ella, pues yo la voy a descargar ya mismo. Muchas gracias por ese dato. No hay de qué. ¡Nos vemos!